Escuela de Educación Técnica Profesional 449 Pago de los Arroyos le da la bienvenida al 24º Encuentro Regional de Voley de las Escuelas Medias y Técnicas. Queremos saludar muy afectuosamente a las instituciones escolares que se sumaron a esta actividad deportiva. A la Escuela Número 74 de Acebal, a la Escuela Mariano Moreno de Acebal, la Escuela Número 270 José Pedroni Duranga, la Escuela 1270 del Carmen del Sauce, la Escuela 2270 Coronel Domínguez, la Escuela Número 8154 Santa Justina de Álvarez, la Escuela Número 321 Manuel Benagno de Pavón Arriba. Sí, el 24º, ya nos falta poquito para los 25 años de este encuentro, que bueno, que como lo dice la palabra, es un encuentro, ¿no es cierto? No, acá no hay competencia, juegan todos contra todos, no hay puntaje, bueno, siempre hay un ganador, pero eso no se computa. Y bueno, lo que dijiste vos, ya tiene mucha fama, los chicos quieren venir. La mayoría de los alumnos que vemos nos dicen, oh, me acuerdo del encuentro, es lo que más distingue también a la escuela, es una de las cosas que distingue a la escuela. Y bueno, y este año hemos agregado los encuentros de la tarde para ser mixtos. Como toda esta onda que está surgiendo, bueno, nos pareció bien, una propuesta de una docente y de algunos chicos, entonces. Van a ser mixtos. ¿Cómo? También la escuela el año que viene, y no va a ser la única, se está viendo de hacer las clases de educación física mixtas también. El objetivo es juntar a los chicos, acá se jugó siempre mucho jambo y voley. En el jambo participamos más en Rosario, y Ricardo Morinari, que era el profesor de esa época, él le gustaba más el voley y bueno, propuso esto. Y bueno, es una actividad del centro de estudiantes, nosotros participamos, pero muy, muy poco, lo vamos orientando. Pero es una actividad del centro de estudiantes y de los profesores de educación física, más que es de toda la escuela, por supuesto, pero. Y así vamos originando que los chicos tengan cada vez más responsabilidades, que sepan organizar. Estos tipos de proyectos, entonces viene bien para los chicos del centro de estudiantes y de toda la escuela. ¿Cuántas escuelas participan hoy? Hay 9 escuelas creo que hoy. Domínguez, Uranga, Coronel Carmen del Sauce,
las dos escuelas acá de Acebal, Santa Justina, Pavón Arriba y nosotros, 9 escuelas. Siendo parte, habiendo sido parte de la historia de la escuela técnica. Excelente, o sea, es un día que todos los esperamos, o sea, aparte la unión, aparte fantástico el día que nos tocó, ¿no? Siempre que a veces años atrás esperamos la lluvia, pero este año no, un día mejor que otro, realmente, y fantástico la cantidad de chicos que hay, realmente, o sea, lo estoy disfrutando porque... qué sé yo, me encanta venir y estar y saber que formo parte también de esto, porque fueron muchos años que también trabajamos para esto. De esto que para los chicos es importante porque es una integración. Exactamente, sí, nosotros en la escuela toda participa y también, y por suerte, muchos chicos, veo que hay muchos chicos de la zona, que pensé que a lo mejor, siempre uno dice, por la situación económica se complica, porque en estos momentos el transporte cuesta, pero por suerte pueden venir, porque realmente es un encuentro donde hay mucha integración, donde están los chicos de todas las edades y que comparten, que a los mismos chicos les encanta, por eso es que a la escuela le encanta traerlos. Bien, puntualmente la escuela Mariano Moreno, ¿con qué participa hoy? Hoy con todas las divisiones, o sea, todos los cursos, de primero a quinto año, siempre viene con todos los chicos, porque como una actividad, siempre compartimos las actividades con ambas escuelas. Bien. Así que están todos los chicos. ¿Y las profes también? Sí, los profes están todos allá, pero están todos, participan, y a lo mejor, qué sé yo, hay algunos que les gusta mucho el voleibol, y a lo mejor en un rato arman un partido, ya que este año también se incluyó lo mixto, así que todo puede ser. Siendo presente aquí en este 24º encuentro de intercolegial de vóley. Fuimos nuevamente invitados, como desde hace muchos años, a este evento, entiendo que es el número 24, y lo que hicimos este año, puesto que no podíamos traer a toda la escuela por una cuestión de distancia, traslado, invitamos a los chicos a quienes se anotaban por la cantidad de lugares que teníamos en la traffic. Así que hoy trajimos a 29 chicos. Hay chicos sub-14, sub-16 y sub-18. Nos parece a mí en lo personal, no solo en lo laboral, en lo personal, que el deporte es una de las mejores armas que tenemos en la vida, pero en particular en la educación. Y le estamos muy atentos a eso, no solo para este evento, sino también participamos mucho en Santa Fe Juega. Y este año los chicos van a armar en la 321 de Pavón Arriba el cuarto encuentro de handball. Y también invitaremos a escuela acá de la zona. Nos parece muy interesante. Como escuela, a diferencia de un club, nosotros tenemos que estar y hacer mucho hincapié en la participación. Y una de las cosas también, aprender que a veces se gana y a veces se pierde. Aprender a eso como institución, como escuela, claro. Bueno, casualmente estaba hablando recién con Cavalieri, que allá por el año 93, con toda una estructura de deporte escolar de Nación, se hizo acá en Acebal la liguilla Acebal. Vinieron de inspectores de Nacional, en este caso Amato, el Rubén Irigaray, que era supervisor de educación física, y organizamos en el 93 la liguilla Acebal para organizar los torneos intercolegiales, no interescolares, porque eran colegios nacionales en esa época los que trabajábamos. Bueno, y a partir de ahí nosotros comenzamos con el deporte escolar, propiamente dicho, en la zona de Acebal, donde se hace la liguilla Acebal. ¿Qué pasa? Con la evolución de todo esto, del deporte escolar, estaba lo que se decía el deporte de proyección. Ese deporte de proyección, nosotros nos dimos cuenta que participaban muy pocos jóvenes, muy pocos chicos, porque era selectivo, o sea, jugaban los mejores. Entonces, allá por los años 90 y pico, 94, 95, nos dimos cuenta que había que hacer bajo la modalidad de encuentros, donde participasen las escuelas completas, con un amplio carácter de inclusión, que cada uno juegue dentro de sus posibilidades. Y bueno, y ahí comenzamos con este encuentro de voleibol en la escuela técnica, que simultáneamente
nace también el encuentro de handball, de la Escuela de Comercio. Entonces, los profes que trabajamos en ambas escuelas, teníamos los compromisos para trabajar y hacer las actividades parecidas. Entonces, se hacía el encuentro de voleibol en la escuela 449 y se hacía el encuentro de handball en la escuela de la escuela 412. Ahora, lo que sucedió con el encuentro de handball es que nosotros no teníamos las infraestructuras como la tiene la escuela técnica. Entonces íbamos al Club Acebal. Y en el Club Acebal también trabajaba el centro de estudiantes, pero teníamos que organizar aproximadamente 6 canchas para todas las estructuras deportivas. Y nos costaba marcarlas, teníamos que ir días anteriores, y el Club Acebal se utilizaba para hacer fútbol. Hasta que una vez nos encontramos con que nos habían desarmado las canchas también, porque necesitaba para fútbol. La cancha de adentro no la podíamos usar, bueno, eso fue un poco el motivo. Ya 24 años que han pasado y que todavía sigue vigente y que cada vez más escuelas participan, sí. ¿Qué te parece? No, me parece, uno siente una inmensa felicidad, está muy, muy, muy feliz porque hubo continuidad. Esto está hecho no solamente por el esfuerzo de unos o de algunos, sino de toda la comunidad educativa, donde participan la gente del taller, las obras áulicas, la gestión, el centro de estudiantes. O sea que esto puede también puede subsistir o sobrevivir o continuar o ser sustentable en el tiempo, porque hay toda una estructura que está institucionalizado esto, o sea que no es obra del profe de educación física, sino transmitir entre las generaciones de profesores, exacto, y de gestión en gestión, a pesar de que la continuidad de gestión de Marcelo Cavalieri, ¿verdad? Con algunos, pero la mayoría nos fuimos yendo, los profes se fueron renovando, pero quedó institucionalizado esta cultura de cómo se hace, qué se hace, el equipo de audio, todo. Está todo tomado casi de una manera similar a como se hacía antes.